A ver si nos aclaramos. Non dobra nada. Pode dar, a ver, pode dobrar o número que tiña no orzamento mal feito de agosto. Eso sí. No orzamento de agosto vostede tiña un número que era equivocado. E aprobaron un orzamento desinflado. A propósito, ademais. Pero é falso. Lea vostede a memoria do plan concertado do seu concello. E é que, ademais, non vai ter que poñer un euro máis porque no ano 2012 está conxelado. E a ver se aclaramos eso. A Xunta de Galicia conxela as partidas de dependencia. É máis, e contéstame eso, o Concello de Fene devolve 3.800 euros do plan concertado por non xustificálos a tempo. Ou por non xustificálos ben. Eu descoñezo por qué. Están ali perfectamente expresados na memoria. Por favor, lea a memoria. Eu xa sei que non a leo. Logo, donde poden aumentar vostedes se queren? En servicio de axuda no fogar municipal. Como a Xunta de Galicia conxela, e iso sería o que faría o BNG, como a Xunta de Galicia conxela a dependencia, é dicir, non dá altas, sino hai baixas, son 49 usuarios, e iso non se move, se teñen que mover os usuarios. Se aparecen recursos, persoas, teñen que estar en lista de espera. Ben, como se solventa eso? Reforzando o servicio de axuda no fogar. Por qué? Porque, desgraciadamente, a lei de dependencia, que xeraba dereito, con estas políticas de recorte, non, ese dereito se conculca. Entón, nós avanzaríamos de novo nese sentido, tal como fixo o Concello de Fene, moito antes de que existira a lei de dependencia, xerando un servicio de axuda no fogar con 8 traballadores do Concello, directamente. E iso podía facer o Concello, podía xerar emprego, ten infraestructura e pode facelo. E non o vai facer, porque non o fai neste orzamento. E logo llevo a dicir outra cousa, nas ordenanzas fiscais, tanto que me quere poñer na miña boca que nós queremos subir. Nós queremos subir o que haya que subir. O que haya que subir, cun estudio previo, en canto a tasas. E depois outra cuestión. O que teñen que recoller as ordenanzas fiscais, todas elas, as ordenanzas fiscais, no apartado sobre todo de tasas e impostos, son as exencións. Vostede sabe que por ter un coche no Concello de Fene non podes pedir unha exención do lixo. Vostede o sabe. E por que non o cambiou? Era fácil. Nós o propuxemos. E ustedes que estuvieron 30 anos... Es que vamos, me parece a mí... Eu xa expliquei que os gobernos... Eu non estuve en 30 anos no Concello. O seu partido. O meu partido, sí. E foi, afortunadamente, o que fixo que houbera 8 persoas en axuda no fogar antes. Senón, co Partido Popular non habría ninguna. Ou igual habería 15. E llevou a decir máis. Utilizar a política mirando o que fixo o outro é un erro. Vostedes, se ten idea, avance. Aprobou as ordenanzas e non as tocou, nin as leu. E nas ordenanzas fiscais, ter un coche implica... E dígame vostede, unha familia, un pai, unha nai e un neno, unha nena, no desemprego, que tiñan un coche porque lles facía falta. Claro, se desfando o coche, claro, lógicamente, se desfando o coche para poder pagar o lixo, a auga e non sei quantas cousas máis, ou para poder recibir algún tipo de axuda. Mire, as cousas hai que ser un pouco máis riguroso. E lle vou dicir máis, baixos vacíos, vivendas vacías, bens da igrexa que ten no Concello de Fene, como os cementerios ou outros, que non pagan nin un euro de IBI. Pois eu creo que aí se pode entrar, facer un estudio e ver como está o Concello, quen paga, quen non paga, e se é interesante gravar algún tipo de ben inmoble que existe no noso Concello, e non coller e dicir o 6% para todas as casas, porque os que temos casa e vivimos nela, pois, e necesariamente temos que vivir nela, lógicamente, pois neste momento sigue un imposto que nós non subiríamos, porque é o máis injusto. E iso que fixeron vostedes. E en político social, nada de nada. A lei de dependencia foi un avance e unha cuestión, un avance importante, unha cuestión que lle quería comentar a persoa que chamou por teléfono. Muy rápidamente. A crise non é mundial, non nos equivoquemos. Hai países, a Suramérica en xeral, non está en crise. En Asia, hai grandes zonas de Asia que non están en crise. Hai modelos que funcionan peor e o europeo en este momento funciona mal. Pero non é unha crise mundial. Non todo o mundo está no mismo ciclo. Eu digo aclarar iso porque a veces nos rodeamos dun pesimismo e hai outras opcións, hai outras alternativas e eu creo que hai posibilidade de cambiar o ciclo económico e o modelo económico porque hai outras formas de facer política. Bueno, nos estamos acercando al final del debate. Hacía referencia el señor Pola a un asunto que trataremos como asunto final y de hecho tenemos muy poco tiempo para tratarlo. Concretamente les daremos un minuto, es un tema muy amplio, pero no tenemos más tiempo. Hablaba el señor Pola de la generación de empleo, precisamente era el siguiente punto. Un minuto, sé que es poco tiempo, pero bueno, a modo, digamos, de valoración general. Estos presupuestos, señor Polo, en el capítulo de fomento del empleo, ¿qué valoración hace? Pues, xa o repetín, destruye no capítulo de persoal 5 postos de traballo,
e además van botar o desemprego unha persoa, un interino queda sin traballo, é un capítulo de persoal municipal directo. Non existe ningún tipo de plan de emprego, non existe ningún tipo de plan de emprego, cousa que nos propuxemos en decembro, que fixeron un plan de emprego, además colaborando coa Xunta de Galicia no plan de cooperación cos concellos, nun documento que lle entregamos ao Partido Popular no mes de decembro de 2011, non fan absolutamente nada. E eu vou poñer o exemplo, 124.000 euros que se dan ao banco por anticipado daría para contratar 5 postos de traballo, 5 peóns ou 5 persoas de axuda no fogar durante todo un ano, ou 10 persoas durante 6 meses, ou 15 persoas durante 4 meses. Nós incluso aí seríamos flexibles para ver de facer un plan que fora complementario ás 14 persoas que se pediron ao plan de cooperación da Xunta. E son 30 empregos. E son 30 empregos. Claro, se despreciamos eso, e o que é importante é adiantar, amortizar unha débeda para aforrar uns intereses dun ano, eu, lamentablemente, discrepo absolutamente, nós estamos para que a xente de FENE viva mellor e non para que os bancos se enriquezcan máis. Señor Maceda, un minuto. Bueno, pues es más de lo mismo, es exactamente más de lo mismo, el servicio es igual que en servicios sociales, con la diferencia que encima en los números, esos números que le gusta tanto a concejal de Hacienda sacar a la luz, ni siquiera hace falta explicarlos porque son lo que son, es prácticamente la misma partida, que las mismas partidas para las mismas cosas que había antes, con la única diferencia de una pequeña dotación a mayores para el transporte de una posible escuela taller. Y con esto estoy diciendo, se trata de combatir el desempleo actual con los mismos cursos de formación y con las mismas escuelas talleres que se trataba de combatir el desempleo hasta hace 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. En una situación que es un contexto completamente diferente, donde todos los cursos que veníamos haciendo, empezando ya por el tipo de cursos que hacían, no sirven para nada. Eran orientados a la construcción, al metal, sabemos cómo está la construcción, sabemos cómo está el sector del metal en la ría. Eso ya no sirve para nada. Es decir, por una parte, lo que hay que detectar son, y ya le digo, propuestas del Partido Socialista, lo que hay que detectar para que nuestra población encuentre trabajo es, primero, detectar nuevos nichos de empleo, nuevas opciones de formación, es decir, orientadas a esos nichos de empleo, no a las soluciones de siempre, que ya no pueden funcionar en el contexto actual, es decir, y a partir de ahí podemos empezar a construir, formando, preparando a la gente para tener iniciativas empresariales, iniciativas de autoempleo, orientadas a sectores que en nuestra comarca puedan producir riqueza. Es decir, y aparte de eso, evidentemente, teniendo un compromiso real con los sectores productivos clásicos de nuestra comarca, como ha sido y sigue siendo el sector naval, evidentemente. Es decir, pero de eso, en sus presupuestos, hay cero, nada. Ideas nuevas, cero, ninguna. Recursos, cero. No hay nada más. Muchas gracias. No hay absolutamente nada más. Señor Franco. Bueno, la verdad es, vamos a ceñirme muy rápidamente el tema. Bueno, promoción de empleo, pues, en fin, la verdad es que la política de estos presupuestos es claramente orientada hacia la generación. Me hace gracia que dice las recetas de siempre. Bueno, teniendo en cuenta que justo cuando llegamos al gobierno no había ningún curso para desemplearos y nosotros conseguimos en unos poquitos días poner en marcha dos y no había ninguno, hombre, me parece un poco fuerte. Aparte, en los presupuestos municipales se dota presupuestariamente para que haya no dos, tres cursos de empleo. Superitar, efectivamente, concesiones de asunto, pero tres cursos de empleo y unos colaboradores. No un pequeño colaborador, no. Tres cursos para desempleados y además unos colaboradores. Se dota presupuestariamente para que puedan hacer salarial en FENE. Y no la sabía, no la sabía. Eso estaba dejado en la mano de Dios. Nosotros, de hecho, cogimos el año pasado, además conozco bien porque es un área que lleva al margen de Hacienda, y efectivamente cogimos y justo conseguimos enganchar, porque quedaban pocos días, para que no se perdieran esos cursos. Y conseguimos que hubiese dos cursos para desempleados en FENE. Este año somos más ambiciosos, vamos a por tres y unos colaboradores. Aparte, ¿qué más? Toda el área de promoción económica, yo comprendo que no está en esa comisión, pero en el área de promoción económica toda la partida va a destinar, va a enfocar fundamentalmente la subvención que se pidió a la Diputación, que está pendiente de concesión, va a destinar principalmente a líneas para la creación de empleo. Sí, señor, se prevén líneas en las cuales se trata de generar empleo con acciones que se realizan. Y además, estamos realizando acciones que indirectamente van a generar empleo. Por ejemplo, las licencias avanzan mucho más rápidamente con este nuevo gobierno. Eso es una medida que va a incidir de forma indirecta en la creación de empleo. El hecho de las ayudas sin el polígono. Una sola medida nueva que tu gobierno haya hecho en empleo. Una. Pues sí. Medidas, hombre, vamos a ver, el hecho de pedir subvenciones en las cuales, por cierto, la que acabamos de pedir esta semana, en las cuales se van conjunto al Ayuntamiento de Nera, cosa que, por cierto, nunca se habían explorado, pedir subvenciones con otros ayuntamientos, hombre, son
son políticas que además se ha recogido ya incluso en diversos medios de comunicación que van a generar empleo. Y como la mayor parte, ya digo, de las acciones que estamos emprendiendo, justo la política de empleo es la que más frutos va a dar, y si no ya lo vamos, y esperemos que se cumpla en los próximos meses, porque hemos apostado, política social y política de empleo han sido los pilares básicos de este presupuesto. Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haber estado en este debate. Gracias a ustedes por haber estado ahí, por esa llamada que hemos tenido esta noche. Nosotros volvemos el próximo jueves. Muchas gracias y muy buenas noches.